pesos pesados. Vamos a ver qué pasa. Abigail Soto. Bueno, la acción de este combate que está pactado a 8 asaltos. Pelea correspondiente a los pesos súper pesados. Abigail Soto Jr. y Johnny Molina de México. Como es natural, poca movilidad, propio de los pesos súper pesados. De inmediato, vamos a hacer una simulación, estamos probando después de inmediato le damos las buenas noches a nuestro compañero Jorge Erasmo. Buenas noches. Buenas noches, Franklin. Aquí en el techado del millón, le damos la bienvenida a todo el público que nos está escuchando y nos está viendo a través de Altiz, los canales. ¿Cuáles son, Franklin? Hay varios canales, más adelante le estaremos informando a los amigos televidentes. Pero están las redes también de Chuan Boxing, claro, Promotion. Claro. Está el canal de YouTube y está también el Instagram y el Facebook. Chuan Boxing Promotion. Conjuntamente con The King of Boxing. King of Boxing. Se han unificado para llevarle a todo el público una interesante velada boxística, parte de lo mejor del boxeo de la República Dominicana y algunos exponentes internacionales. Vamos a ver qué pasa. Ahora, buen público y sigue llegando gente aquí al Polideportivo El Millón. ¿Tú sabes qué me está sorprendiendo, Franklin? Ajá. Que el crecimiento que estamos teniendo en la República Dominicana con el boxeo ha traído viejas glorias. Por ejemplo, me acabo de encontrar con Miguel Montilla. Uno de los más grandes peleadores dominicanos, Flor Estrella. Por ahí veo que está llegando Green. Julio César Green. Julio César Green es campeón mundial. Es campeón mundial, Julio César Green. Potencia en su puño, Franklin. Elvis Pelota Pérez. Realmente el boxeo se está poniendo, está de moda en estos momentos. Así es. En la República Dominicana. Así es. Una constelación de estrellas, de jóvenes valores. Que dentro de poco, Jorge, pienso que Dominicana pues será definitivamente una potencia a nivel internacional. Ya se está viendo los frutos. Tenemos a Javier Alejón Fortuna teniendo una buena demostración hace el sábado pasado. Sí, el sábado. Lamentablemente sufrió un accidente, pero estaba en mis tarjetas ganando todos los asaltos. Bueno, empezamos el segundo asalto de la pelea pactada a 8 asaltos. Bueno, muy movida, Jorge. Muy movida. Ha entrado decidido Abigail Soto Jr. El dominicano Abigail Soto está lanzando puños de poder. Así es. Es una pelea este venezolano, a pesar de que tiene menos pelea en su récord, pero se ve que es un muchacho que tiene buena base, Jorge. Así es. Sabe. Veterano. Tira muy bien los golpes. Es un veterano. Vamos a ver si para usted llegar lejos en cualquier actividad de la vida tiene que pasar momentos difíciles. Pienso yo que este podría ser uno para Abigail Soto. Así es. Veo que está atacando los planos bajos de Abigail. Buen gancho. Sí. Abigail tiene que perfeccionar mejor los golpes. Está un poco abierto, así es. Sí. Pero ahí está, el público está gozando y luce desafiante el venezolano. Le bajó las manos. Esto puede ser peligroso para él, ¿eh? Porque en estos pesos, Jorge, los golpes duelen. Y duro. Sí, señor. Déjame decirte algo, Franklin. Ajá. A pesar de que tiene una buena oposición, veo a Abigail Soto con más movimiento que otras peleas. Me ha sorprendido. Y más decidido. Más decidido. Lo único que no me está gustando es la forma como está tirando los golpes. Sí, se está abriendo un poco. Sí, se está, claro, abriendo un poco. Y no están llegando con la potencia que deberían llegar. Buena combinación. Sí, señor. Abigail. Buena combinación. Está dominando este asalto a Abigail Soto Jr. El venezolano le hace ver que no le afectan los golpes de Abigail. Sí, señor. Yo pienso que Abigail debe insistir más con su jab, acomodar mejor el ataque. Pero ahí está la pelea. Hay que entender que Abigail Soto también es un muchacho joven. No tuvo esa gran experiencia en el campo aficionado y todavía está en el proceso de aprendizaje. Así es. Lo importante es que la gente está disfrutando de esta pelea. Ahí llegó muy bien el venezolano. El venezolano sigue insistiendo en los planos bajos. Claro. Mira, tiene buen dominio de la distancia el venezolano, pero noto como que luce algo cansado ya el venezolano. Mira, le baja las manos y lo desafía, como si no le dieran los golpes. Un veterano. Un veterano. Sí, señor. Recuerden que la pelea está pactada a 8. División de los super. Buena recta de Abigail. Sí, y como todo veterano le está hablando, tratando de sacar de concentración a Abigail.
en los planos bajos Abigail. Muy bien. Parece que lo sintió Jorge, lo sintió el venezolano. Lo tiene contra las cuerdas. Tiene que aprovechar este momento Abigail Soto. Se abrió mucho y recibió una combinación. Suena la campana. Sí, señor. Buen asalto para el dominicano Abigail Soto. Ha sido una pelea complicada para estos dos púgiles, para ambos, Franklin, para ambos. Sí, señor. Mira, sigue llegando gente aquí al Polideportivo El Millón. Hay un buen ambiente. Y yo quiero destacar de todo corazón el gran esfuerzo que están haciendo nuestros promotores. La empresa John Boxing Promotion, también Mansuita Boxing Promotion, Upper Promotion, The King of Boxing, todas las empresas ligadas al boxeo, definitivamente. Esto es un palco que todos estamos y sobre todo algo importante, Frankie. Veo que nos estamos uniendo más que antes. Estamos haciendo las carteleras en sociedad con promotoras que yo creo que muy poco se veía en tiempos anteriores. No, no, muy poco no, eso no existía. Más que todo, lo que existiera mucha rivalidad. Para que la gente joven que me está viendo, es como si los artistas, como cuando los artistas duraron hace un título, que se unifican. Yo pienso que eso es parte del éxito. Vamos para el asalto número 3 de este interesante combate. Suena la campana, Franklin. Sí, señor. Abigail Soto tratando de coronarse campeón de los superpesados, versión Consejo Mundial de Boxeo. Atacando a Abigail Soto, sí, señor. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que jugarse la Abigail Soto. Entró con combinaciones, ¿eh? Sí, señor. Ah, qué zurdo, Jorge, el venezolano. Así es de guardia zurda. Venezuela es un país de mucha tradición boxística. Han tenido grandes peleadores. Lamentablemente la situación que están pasando, sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que ellos sigan. No ha sido obstáculo. En el boxeo. Ahí tenemos su mayor exponente, el niño de oro, Jorge Linares. Jorge Linares, sí, señor. Peleó el 12 de mayo pasado en la estelar ESPN, sí, señor, contra el mejor para muchos, libra por libra, Vasily Lomachenko, el ucraniano. Lo llevó a la lona. Lo llevó a la lona. Destacar, porque Dominicana no se queda atrás, que esa cartelera, pues el dominicano Carlos Caballo Bronco Adames, pues fue la coestelar. Una muy buena demostración. Así es. Una gran exposición, no para Carlos Adames, para la República Dominicana, diría yo. Para toda la República Dominicana. Así es. Aquí está Abigail Soto presentando credenciales ante este Johnny Molina, que siempre viene hacia adelante. Ha sido complicado para Abigail Soto. Es que este hombre... Yo creo que el venezolano ha insistido mucho en los planos bajos. Y esa recta, tarde o temprano, se la va a sentir bastante fuerte Abigail. Si Abigail, insisto, Jorge, no sé qué tú piensas, lanza mejor los golpes, los resultados podrían ser mejor. Por supuesto. Tiene esos golpes, tiene que arreglarlo, o sea, tratar de conectarlo mejor. Pierden mucha fuerza cuando vienen, cuando hacen impacto sobre la anatomía de su adversario. Buena recta, pero pareciera que el venezolano no le duelen los golpes de Abigail. Sin embargo, lo más importante para Abigail es que está marcando más puntos. Así es, así es. Las combinaciones le están resultando muy bien. Yo me atrevería a decir que está ganando la pelea. Bueno, ahí tenemos, Franklin, y a todo el público televidente, Abigail Soto con pantalón azul y faja verde. Y el venezolano veterano de guardia zurda con el pantalón color vino y la faja plateada. Ahí están los pesos pesados. Súper pesado ya. Súper pesado ya. Franklin, se está disputando un título aquí. Sí, bueno, yo diría que es la primera. Diría no, estoy más que seguro que es la primera vez que República Dominicana se disputa un título de los pesos súper pesados. Sonó la campana y terminó la acción de este cuarto asalto. Interesante la pelea. Interesante. El público llama a gritos que quiere acción. Estamos aquí desde el techado del Millón, el sector de Millón, Santo Domingo, República Dominicana, transmitiendo para todos ustedes un evento de Chuan Boxing Promotion y King of Boxing. Vale recordar que estamos transmitiendo en vivo hoy sábado
23 de junio a las 20:52, a las 8:52 de la noche, por la página de Facebook, Instagram y el canal de Chuan Boxing Promotion. Mira, eso también, Jorge, hay que verlo como parte del crecimiento que ha tenido el boxeo en la República Dominicana. O sea, el que se estén transmitiendo en vivo cartelera de este tipo, no hay duda de que eso habla muy bien de cómo van marchando las cosas con relación a nuestro boxeo. Obviamente, no todo es color de rosa, todavía tenemos que seguir superando cosas en el aspecto de organización. Definitivamente. Muchas cosas, pero lo que sí está claro es que estamos avanzando. Sí, mira, yo recuerdo que se han hecho eventos este año en este lugar y me parece que está muy bien organizado, muy bonito. Le agregaron más luces, hay varias pantallas. Eso es sinónimo de que estamos creciendo. Ahí empezó la acción en el cuarto asalto para Abigail, el superpesado dominicano de pantalonetas azul y verde, versus el venezolano con pantaloneta Johnny Molina, color de morado. Color vino. Con rayas plateadas, lentejuelas. Mira, la pelea, Jorge, hay que ser justo, decir que ha sido aburrida, Tremenda acción. Sí, señor. Ahí está Abigail Soto Jr., hijo del destacado comentarista político. Buena recta del venezolano, Johnny Molina. Sí, señor. Saludamos. Mira cómo lo recta. Sí, mira cómo lo reta. Mira. Sí, señor. Pero está muy bien de parte de Abigail, que no le ha seguido el juego, no se ha desesperado. Él tiene que hacerlo de él. Hay muy buena acción, Franklin. Sí, señor. Buena. Buen golpe de Abigail. Él se abre mucho. Si tira golpes más rectos, le puede hacer más daño. Es lo que he estado insistiendo desde el principio del combate, la forma como él tira los golpes. Mira cómo lo reta el venezolano. Buen cruce del venezolano con un gancho de izquierda. También recibió. Y golpe abajo. Bueno, sigue la acción. Abigail está usando el jab y veo que está retrocediendo. Y el venezolano sigue atacando los planos bajos. Sí, señor. Me he dado cuenta, Franklin, de que esta pelea tiene algo interesante. ¿Eh? Es una pelea limpia. Sí, sí. Se abruzan poco, ¿cómo dicen? Y de mucha acción. De mucha acción. Para ser súper pesado, tiene mucha acción. Claro. Mira la combinación. Sí. No, ellos no son dotados de buena técnica, pero caramba, de por Dios, no podemos pedir tanto. Abigail Soto, mira, tiró. Buena recta. Sí. Venezolano está atacando fuerte. Sí, señor. Dos rectas corridas. Le llegó bien. Este ha sido sin duda uno de los combates más difíciles y más duros para Abigail Soto. Claro, claro que sí. Debe tener cuidado, Abigail, sí. Recibiendo los golpes en los planos bajos. Yo tengo insistiendo desde el primer asalto, Frank. Esto lo puede agotar. Lo puede agotar mucho y le está quitando la energía. Y Abigail tiene mucho peso. Él está en un proceso, Abigail Soto, hay que decirlo, de aprendizaje y también con relación a su cuerpo. Él tenía muchas libras, ha tenido que trabajar mucho. Sigue insistiendo en los planos bajos. Ha sido un buen asalto para el venezolano. Muy buen asalto. Definitivamente. Suena la campana y terminó con acción. Franklin, debo recordar que este evento es gracias a Johnny Jones. Gracias al Diario Libre. Gracias a El Nuevo Diario, perdón, El Nuevo Diario. Gracias a ED2, compañía publicitaria. Y este evento nos los trae a nosotros y a todo el mundo a través de las redes de Chuan Boxing Promotion en Facebook, Instagram y YouTube. Chuan Boxing Promotion y King of Boxing, empresas que están desarrollando el boxeo en la República Dominicana. Franklin, tú sabes que me sorprende que este año ya hemos tenido como 4 o 5 boxeadores en televisión. Sí. En televisión americana. Sí, señor. Desde Fox, Showtime,
ESPN. ¿Y HBO? ¿HBO? Sí. Contenido. Ejemplo, feliz día. Feliz día, feliz día. Sí, claro que sí. Peleó con Crawford. Exactamente. ¿Mm? Bueno, comienza la acción. Del asalto número 5. Recuerden número que la pelea está pactada a 8. La pelea está pactada a 8. Una pelea, como decía Jorge, muy movida. Ahí está atacando a Abigail Soto. Ahí Abigail lo veo determinante. Pero está atacando con los brazos abajo. Eso es peligroso para él. Parece que la esquina le dijo, oye, tenemos que apurar el paso. Así es, así es. Va la lona, pero es limpio. Sí. Fue un resbalón. Un resbalón. No hubo una caída oficial. No hubo una caída oficial, ni hubo golpe hacia la caída. Ramón Valdés es el árbitro de turno, ¿no?, de esta pelea. Mucha experiencia, mucha experiencia. Bueno, uno de los árbitros dominicanos más experimentados en este momento. Así es. Como tú decías, Jorge. Bueno, golpe le está dando el venezolano. Pero ahí repostó muy bien. Y repostó muy bien. El dominicano. Está sacando de abajo. Coño, los planos bajos me tienen preocupado, Franklin. Los planos bajos de Abigail Soto. Parece que le está haciendo daño. Parece que le están haciendo daño, Franklin. Pero Abigail no se queda. Tiene corazón. Sí. Tiene corazón. Sí, está demostrando. Está demostrando y está atacando. Está atacando. Sí, señor. Abigail lo abrazó y le vi un gesto en la cara que no me gustó. Sí, señor. Parece que los golpes al cuerpo le están haciendo efecto. Le están haciendo efecto. Hay que decir que esta transmisión es en vivo por el programa Combat TV, que se transmite a través de los canales 86 y 72 de Altiz. De Altiz. Sí, señor. Directo y en vivo desde el Polideportivo El Millón. Boxeo Internacional. República Dominicana poniéndose los pantalones largos. Poniéndose los pantalones. Le llegó muy bien. Otra vez. Buen intercambio de derecha de Abigail Soto. Después de haber recibido un golpe al hígado. Buena la derecha. Tiene, yo creo que Abigail tiene que buscar más el contragolpeo. Sí, Franklin, si te fijas del venezolano, tiene un ojo, el ojo izquierdo, lo tiene un poco alterado. Parece que las rectas de Abigail, aunque se vean un poco lentas, le están haciendo efecto también, ¿eh? Sí, señor. Buen golpe abajo. Otra vez, Abigail. Abigail está lanzando golpes. Se puede quedar sin gasolina, es peligroso, ¿eh? Pero algo tiene que hacer, o sea, él tiene que tirar. Está sacando tiene... de abajo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, por mucho ha sido la pelea más difícil para el jovencito Abigail Soto. Boxeador de mucha experiencia este. Buena la derecha. Ahí están de frente intercambiándose golpes. De frente intercambiándose golpes. Sí, señor. Sí, saludamos la presencia de Miguel Montilla, también Julio César Green. Julio César Green es campeón mundial. Termina el asalto número 5, Franklin, con mucha acción. Más adelante vamos a conversar con Montilla y con Julio Green, dos glorias de la República Dominicana. Dos glorias de la República Dominicana. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Y le damos las gracias porque están apoyando el boxeo dominicano. Sí, señor. Los nuevos talentos. Cuando pase la pelea vamos a hacer una entrevista con Julio Green. Si no me equivoco, Franklin, creo que acabo de ver a Rubén Peña. Ramón Peña. Ramón Peña, Ramón Peña, tu amigo, ¿eh? Sí, amigo, un hombre de boxeo, un hombre del deporte. Uno de los mejores scouts que haya conocido la historia del béisbol. Pienso que no es exagero. Muy agradable. Uno de los peloteros, el mejor pelotero que hay en el país. En este momento, José Ramírez, fue firmado por Ramón Peña. Mira, como el que no quiere la cosa, la pelea es adulta, Jorge, ya. Es adulta. La pelea es adulta. Vamos para el asalto número 6. Tuvo muy buena acción el quinto asalto. Yo pienso que en sentido general, Jorge, el dominicano debe estar arriba en la tarjeta de los jueces. Obviamente es lo que yo pienso, yo no soy juez. Sí. Este asalto fue muy aguerrido, ¿no? Sí. Se puede ir a cualquiera de los dos lugares. El cuarto asalto, sí vi que el venezolano estuvo dominando en ese asalto la pelea. Sí, en el cuarto hubo un dominio casi total del venezolano. Asalto número 6. Y la gente ha disfrutado este combate. No hay duda de que ha sido un gran rival. Muy difícil para Abigail Soto. Yo te voy a decir una cosa. A él le convienen esos tipos de rivales. Yo creo que este tipo de rivales se aprende. Oh, buena derecha. Sí,
se fue a las cuerdas. Pero Abigail insiste en que tiene corazón el muchacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece, Franklin, que le habían dicho en la esquina que lanzara golpes rectos. Sí. Porque lo veo, veo a Abigail tratando de lanzar golpes rectos, midiendo con el jab, sacando la derecha. Vamos a ver, lo cierto es que no ha tenido nada fácil en el día de hoy Abigail Soto. Abigail debe salir de las cuerdas, ir al centro para medirse. Creo que él tiene más alcance. Buena, buena combinación de Abigail. Parece que el venezolano sintió los golpes de Abigail. Y sigue. Pero cuando lo toca con el jab, Abigail retrocede. Recibió golpe abajo, vuelve otra vez una recta abajo y viene el intercambio. Están llamando la atención al venezolano, le están diciendo que debe colocar los golpes más arriba. Así ha sido una buena pelea, Jorge. Abigail Soto ha tenido que trabajar y eso es bueno. Recta, tres rectas, cuatro rectas, en problemas Abigail. Sí, señor. Está recibiendo bastantes golpes de poder, ¿eh? Sí. Veo a Abigail un poco pasivo, como te decía al principio, Franklin, lento. Sí, de golpes débil, parece que los golpes al tronco le han estado haciendo daño. Es que ha sido muy consistente el venezolano, ha estado tirando muchos golpes. Principalmente en este asalto. Y te voy a decir una cosa, el que conoce la carrera de Abigail sabe que él nunca se había puesto tanto. Nunca. Ha tenido que trabajar mucho hoy. Así es, así es. Decía que de ese tipo de boxeadores se aprende. Buena recta de Abigail. Sí, señor. Debe seguir, Abigail. Debe seguir. También recibió una recta del venezolano. Y el venezolano lo reta, Franklin. Sí. Se le pone al frente con los puños abajo. Y está dispuesto a irse al intercambio con él. Otra recta ha recibido Abigail. El venezolano está dominando claramente este asalto, a mi entender. Sin embargo, ahí vino la respuesta del dominicano. Suena la campana. Sí, señor. Ha sido una buena pelea. Pienso que el público ha disfrutado. Ha disfrutado mucho este combate. Donde está en disputa el título latino de los pesos super pesados. Recuerden que esta transmisión le llega a todos ustedes a través del programa Combat TV, canales 86 y 72. Y Altiz, gracias a John Boxing Promotion. También, pero también nos llega King of Boxing. Pero también nos llega a través de las redes sociales, sí, de señor. John Boxing Promotion. Facebook, Instagram y YouTube. Su canal de YouTube. John Boxing Promotion. Empresa neta dominicana. Sí, señor, y que ha dado un gran respaldo al boxeo dominicano. Así es. Bajo sus hombros están varios prospectos del boxeo local. Sí. Franklin, quiero destacar que el próximo sábado, el sábado 7 de julio, estará enfrentándose a, el dominicano Merengue Abreu. Juan Carlos Merengue Abreu. Va a pelear peso welter. Por el título de Norteamérica. Por el título de Norteamérica con Cavaliuska. Cavaliuska. Una pelea difícil. Una pelea difícil para ambos, ¿eh? Va a ser transmitida por ESPN sábado 7 de julio. Y el 28 regresa. De julio regresa, pero en Kissimmee, Orlando, donde hay una comunidad dominicana y puertorriqueña enorme. Carlos Caballo Bronco Adames, quien se medirá ante el mexicano Artemio Reyes en las 150 libras. ¿Cuál es el récord de Artemio? Artemio 25 y 2 con 20 knockouts. Wow, boxeador que pega. Sí, señor. Y Carlos Adames, como todos bien saben, 14-0 con 11 knockouts. Carlos Caballo Bronco Adames, nuestra estrella del boxeo dominicano, al igual que Fortuna, al igual que Jason Banana, Carlos Abreu, Alberto Puello, William Encarnación, Jackson Mariñez, Héctor Luis García, Luis Salazar, Meneito, Norberto Jiménez, son estrellas del boxeo. Sigue la acción, el asalto número 7. Acá
atacando fuertemente a Abigail ahora. Abigail tiene que sacar de abajo, Franklin, ¿eh? Sí, tiene que apurar el paso. La pelea está muy cerrada. Muy cerrada. Muy, muy cerrada. Debe apurar el paso. Debe ganar este asalto y el próximo. Estos asaltos van a ser determinantes. Determinantes, totalmente. Sí, señor. Tiene que insistir, tiene que ser más consistente en el ataque el dominicano Abigail Soto. Sigue atacando fuertemente el venezolano en la parte blanda del dominicano. Y no encuentra bloqueo de esos puños. Eso es preocupante. Porque sin él darse cuenta, se está agotando y está bajando sus energías con esos golpes en los planos bajos. Sí, no hay duda de que el objetivo de estos golpes en los planos bajos es este, precisamente minar la resistencia del oponente. Vamos a ver cómo se las arregla aquí el dominicano Abigail Soto en una, definitivamente, su pelea más difícil. Y lo más importante es que en este tipo de combate siempre hay un ganador, Jorge, que es el público, que puede disfrutar de una buena pelea. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí, Abigail Soto ahí atacando. Yo pienso que le da una ligera ventaja en este asalto. Ha sacado una ligera ventaja el dominicano, pero tiene que insistir más. Tiene que insistir más el dominicano Abigail Soto. Recuerden ustedes que esta transmisión le llega. Ahí está atacando el dominicano Abigail Soto. Sí, señor. El medio parlanchín, este boxeador venezolano. El jazz de Abigail Soto, va a sonar la campana, finaliza el asalto número 7. Vamos para el asalto número 8, el final. El asalto final es el que viene. Una pelea muy pareja e interesante. Este juego es el título latino que avala el Consejo Mundial de Boxeo. Pelea pactada, 8 asaltos. Ahí está la chica exhibiendo el asalto número 8, lo que indica que entramos en el asalto final. Pienso que es la primera vez y tendríamos que revisar que Abigail Soto Jr. pues transita toda la distancia. Sí, señor, boxeo del bueno, directamente desde el polideportivo de la cancha El Millón, John Boxing Promotion y The King of Boxing, llevando esta transmisión a través del programa Combat TV, canales 86 y 72 de Altiz. Vamos para el asalto número 8, final. Vamos a ver quién se queda con el título, el dominicano Abigail Soto, tratando de hacer historia para el boxeo local. Bueno, sería el primer dominicano de los super pesados que logra un título internacional. Hemos tenido poco, de repente no me viene a la mente ningún otro super pesado. Oigan bien, hemos tenido varios pesos pesados, pero super pesado, muy pocos o ninguno, super pesado. Ahí está Abigail Soto, es lento Abigail, pero lanza golpes. No hay duda de que está haciendo un gran esfuerzo por superarse este Abigail Soto, y eso hay que reconocerlo. Otra vez, golpe repetido de parte del venezolano. Tiene que apurar el paso Abigail Soto. Vino decidido. Ahí está atacando el dominicano. Buen momento para Abigail. Tiene que aprovechar este momento. Tiene que aprovechar el momento el dominicano. Tiene que seguir. Tiene que insistir. El jab de Abigail. Pero este venezolano es un toro, siempre está hacia arriba. Buena la derecha, la combinación de Abigail, pero no se dio ni por enterado el venezolano. Otra vez entró el dominicano con una buena combinación. Abigail Soto ha tenido de frente un rival de mucha valentía, un hombre que ha estado siempre buscando el pleito. Pelea pactada 8 por el título Fecalbox, que avala el Consejo Mundial de Boxeo. La derecha de Abigail Soto. Es muy veterano este Johnny Molina. Le llegó muy bien ahí Molina. Otra vez el uppercut corto de parte de el jab de Abigail. Va a finalizar esta pelea. Sí, señor, pelea interesante. No, todavía falta mucho todavía. Falta algo más de un minuto. Pero ya vamos a entrar en el minuto final. Debe atacar a Abigail Soto, debe insistir en el ataque. Otra vez la izquierda del
del venezolano. La combinación de Abigail Soto, un rival muy, pero muy difícil, el que ha tenido que enfrentar en el día de hoy el dominicano Abigail Soto. Una pelea extremadamente difícil. El jab de Abigail, pero también recibió la izquierda de parte del venezolano. Se amarra el venezolano Johnny Molina. Le quedan 30 segundos a este asalto, Franklin. Sí, señor, ahí va. Bueno, buena combinación de Abigail. Buena combinación. Tiene que impresionar a los jueces, Abigail. Tiene que atacar. Bueno, sonó la campana. Sonó la campana y vamos a esperar la decisión de los jueces. Termina este combate. Muy complicada la decisión. Muy complicada. Una pelea muy difícil. Porque yo entiendo que Abigail estaba dominando los primeros asaltos. Y hubieron unos asaltos intermedios. Pero parece que no terminó la pelea, Franklin. No, pero bueno, estaba pactada a 8, quizás hay algo de confusión aquí. La pelea está pactada a 8, los títulos Fetalbón, que avala el consejo, tú lo puedes pelear a 8 y estaba anunciada a 8. Estaba anunciada a 8, vamos a ver, a esperar la decisión. Bueno, le están quitando los guantes al venezolano, ellos están claros de que la pelea terminó, pero parece que la esquina de Abigail no se ha dado cuenta que ya la pelea pasó, esos 8 asaltos. Vamos a esperar la decisión de los jueces. Está en juego el título Fecalbot, que avala el Consejo Mundial de Boxeo. Está encima del ring el anunciador oficial Freddy Elitalo Cruz. Vamos a dar a conocer la decisión de este interesante combate. Sí, señor, directamente desde el polideportivo del Club El Millón, a través de Combat TV, los canales 86, 72 y Artis, que está disfrutando de esta gran velada boxística. Sigue llegando público aquí al Polideportivo del Millón. Estamos a la espera de la decisión oficial de los jueces para ver quién ha sido el ganador de este combate. Boxeo del Bueno, la empresa Chuan Boxing Promotion, conjuntamente con The King of Boxing, llevando a toda la República Dominicana parte de lo mejor que existe en la República Dominicana. Vamos a esperar. Jorge Erasme, continúa con esto. Aquí estamos, Franklin, esperando por la decisión de este apretado combate entre el venezolano y el dominicano. Una pelea pactada a 8 asaltos, una pelea aguerrida, de mucho intercambio de golpes, y los jueces están sumando sus votaciones, la comisión, para dar el veredicto final de este importante combate, que le llega a ustedes a través de Combat TV, las páginas de Chuan Boxing Promotion. Aquí tenemos, está llegando ahora mismo Georgie y el destacado promotor Peter Rivera de Puerto Rico. Está llegando gente, esto es importante. Sí, señor, estamos. Ya decíamos que fue una pelea algo complicada, muy difícil. Una pelea muy difícil. Abigail Soto Jr. Abigail Soto Jr. y Johnny Molina. Pelea pactada, 8 asaltos. Pelea pactada, 8 asaltos por el título Fecalbot. Estamos a la espera de la decisión de los jueces. Ha
increíble mucha... la cantidad de personas que están sí. en el apoyo, ¿eh? Y muchas personalidades que están aquí disfrutando de esta... Un día lluvioso y eso también, pero nada de eso impidió de que el público dominicano venga a apoyar a estos guerreros del boxeo dominicano. Ahí vamos a la decisión. Vamos a esperar la decisión de los jueces. Ahí está Ítalo Cruz. Sí, señor. Bueno, el árbitro Ramón Valdés está llamando al centro del ring a los pocheadores. Se están saludando. Vamos a ver. La decisión de los jueces. Ha habido un empate. Fue una pelea difícil.